Bueno, hola a todos y bienvenidos a este video tutorial donde vamos a aprender a retocar metales. En este caso, lo primero que debemos de tener en cuenta entonces para este tipo de retoque de producto es que debemos desarrollar primero los trazados. En este caso, yo me anticipé y realicé todos los trazados con la herramienta pluma. En este caso, los elementos más importantes como es la silueta del reloj y los elementos, estos círculos, para lo que va a ser entonces la mica, ¿cierto? Esto nos va a servir para más adelante. Por ahora entonces lo primero que vamos a hacer es empezar a mirar los detalles en la fotografía. Como podemos observar, esta fotografía tiene bastantes rayoncitos. Entonces lo primero que debemos hacer es, como siempre, empiezo por duplicar la capa con Control J y a partir de aquí entonces voy a empezar a trabajar lo que es la eliminación como de los elementos que más resaltan sobre las rayas que más resaltan dentro de la fotografía. Para eso entonces lo que voy a hacer es que voy a seleccionar la herramienta de pincel corrector puntual y voy a empezar entonces a organizar todos estos detalles. ¿Qué hago? Creo una capa nueva totalmente vacía, voy a activar la opción de muestrear todas las capas y a partir de ahí entonces voy a empezar por eliminar todos estos detalles. ¿Sí? Que son los que, digamos, los que sean mucho más fuertes, y lo voy a hacer entonces en toda la manecilla y en toda la mica del reloj. ¿Listo? Todos estos elementos que hay por acá adentro también los vamos a empezar a retocar. Vamos a empezar entonces con la herramienta. Simplemente seleccionamos un tamaño de pincel acorde y empezamos a aplicar, a hacerle clic sostenido y empezar entonces a eliminar todos estos detalles. Entonces, una vez que hayamos finalizado de trabajar con la herramienta del pincel corrector puntual, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a unir todas estas capas con Shift Control Alt. ¿Sí? Estas capas de acá abajo yo las puedo ir ocultando o incluso hasta las puedo ir eliminando porque en estos momentos ya no hacen falta. ¿Sí? Y podemos ver entonces, hacer la comparación del antes y el después, cómo fuimos eliminando los elementos más los detalles más gruesos que tenía pues la pieza, ¿cierto? Una vez entonces que hayamos finalizado todo este primer proceso, posteriormente a eso vamos a pasar entonces a aplicar un filtro que está aquí en la opción de ruido, que se llama entonces reducir ruido. ¿Sí? Esto lo que nos va a permitir es eliminarle un poquitico de suciedad a la fotografía, ¿sí? En este caso entonces yo recomiendo todos estos elementos colocarlos en cero y la intensidad empezarla a incrementar de a punto, para ver cómo empieza a eliminar un poco la suciedad de la fotografía. ¿Sí? Él llega a un punto máximo de 10. Lo voy a poner más o menos por acá en 6 para que me vaya eliminando un poco la suciedad de la fotografía, le doy clic en aceptar.
Una vez entonces, habiendo aplicado este filtro, posteriormente lo que vamos a hacer es una separación por frecuencias. Donde voy a denominar entonces esta capa como color, esta capa como textura. Posteriormente a eso entonces, sobre la capa color, voy a ir a aplicar entonces un desenfoque de superficie. Y por último entonces, acá en la capa de textura, vamos a ir a imagen, a aplicar imagen, seleccionamos la opción color, en modo de fusión restar y los valores son 102 y 128. Le damos clic en aceptar y vamos a cambiar la capa a luz lineal. Aquí lo que hicimos entonces fue separar el color de la textura y vamos entonces a ubicarnos sobre la capa color. Y a partir de aquí vamos entonces a empezar a trabajar. Vamos a empezar a emparejar un poco los tonos de color, ¿sí? Para empezar a eliminar todos estos detalles que tiene por acá la fotografía. Entonces aquí sí vamos a empezar a trabajar con los trazados. Entonces, en este caso, ¿qué hago? Voy a presionar control y clic, ¿sí? Sobre el trazado externo. Y voy a presionar control al clic sobre el círculo número 2. Perdón, sobre el círculo número 1, control al clic, para únicamente trabajar sobre esta zona de la fotografía sin que se me vaya a ver afectado el resto. Puedo volver entonces al panel de capas, generar una capa nueva y con el tampón de clonación voy a empezar entonces a realizar las correcciones que son necesarias. Y por ejemplo, digamos, esta selección me quedó un poco torcida, entonces lo que voy a hacer es que voy a coger con la herramienta de selección directa y voy a empezar a reacomodar los nodos. Bueno, entonces, después de haber finalizado todo el trabajo sobre la zona de color, ¿sí? Donde simplemente hicimos la separación y estuvimos trabajando entonces con esta capa, luego simplemente fusionamos, ¿sí? Para poder terminar como todo el tema de trabajo sobre la capa color, vamos a activar entonces la capa textura. Cuando activamos la capa textura, inmediatamente vamos a notar que vuelven y salen una cantidad de líneas y de rayas que ya habíamos eliminado desde la capa color, ¿cierto? Pero obviamente este tono en la capa color se va a ver muy plano. ¿Qué hacemos entonces? Prendemos la capa textura, fusionamos la capa con Shift Control Alt, y digamos que entonces en este caso voy a cargar el trazado completo del reloj y voy a restar, ¿sí? Perdón, este no, este de acá, voy a restar este de acá, listo, y voy entonces a aplicar un filtro para intentar eliminar un poco esas líneas que tienen ahí, pero sin que se pierda demasiado la textura, a lo cual entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir a filtro. Vamos a buscar la opción de ruido. Vamos a ingresar a polvo y rascaduras. ¿Sí? Y en este caso, digamos que más o menos por ahí podría ser la aplicación del efecto. ¿Sí? Obviamente si le subimos ya se pierde demasiado, entonces vamos a ponerle más o menos acá unos 10 puntos. El umbral, vamos a disminuirlo un poco. Diría que más o menos por acá puede ser la opción.
Le doy clic en aceptar. Bien. Ahí el filtro solo se aplicó dentro de la selección. Quito la selección y posteriormente a eso entonces voy a crear una máscara con Alt y clic. Con el pincel entonces de color blanco vamos a empezar entonces a pasarlo por todas estas zonas para precisamente empezar a recuperar la información del efecto que ya habíamos aplicado. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado en ciertas zonas donde no queremos. Voy a subir un poco la dureza. ¿Sí? Sobre todo estas zonas por donde hay sombras. Bregar a no tocarlas. Y de esta manera vamos a empezar entonces a recuperar el efecto aplicado. Una vez entonces que hemos finalizado el efecto que estábamos aplicando, podemos entonces disminuir un poco la opacidad de la capa, más o menos a un 90%, para poderle recuperar un poco esa información, que no se vea la pieza 100% plana. ¿Sí? Miremos cómo en este caso, a medida que vamos disminuyendo la opacidad, vuelven, aparecen ciertas texturas, más o menos en 90, un 80% la podríamos dejar. Bien. Las partes donde nos hemos equivocado, entonces las podemos corregir con el pincel de color negro. Recuperamos entonces cierta textura. Posteriormente a eso entonces vamos a fusionar nuevamente las capas con Shift Control Alt. Entonces miremos cómo empieza a quedar nuestra pieza, ya empieza a quedar mucho más limpia, queda mucho más pulida. ¿Sí? Pero entonces lo que queremos hacer es empezar a resaltar un poco el color. Entonces para eso vamos a volver a nuestros trazados. Vamos a cargar los trazados que necesitamos únicamente para la parte de los metales del reloj. Y nos vamos a ir entonces a una capa de ajustes de niveles. En capa de ajustes de niveles, en los ajustes preestablecidos, encontramos las opciones para aumentar los contrastes. En este caso voy a seleccionar la opción de aumentar el contraste número 2. Fusiono las capas con Shift Control Alt. Todas estas capas intermedias las podemos eliminar. ¿Sí? Y hacemos entonces la comparación del antes y el después. ¿Sí? Si consideramos que de pronto el color quedó muy fuerte, simplemente entonces desde la capa de ajuste lo podríamos empezar a cuadrar. Y podemos fusionar de nuevo las capas. Aquí tenemos el antes y el después. ¿Sí? Y ya si quisiéramos cambiar entonces la tonalidad de color del reloj, podríamos entonces simplemente crear otra capa de ajustes, que puede ser entonces en este caso tono y saturación. Activamos la casilla colorear y desde acá le podemos dar un tono metalizado distinto. Y eso sería todo entonces con respecto a el tema de retoque de metales. ¿Sí? Ahí lo principal es desarrollar una buena separación por frecuencias, un muy buen trabajo sobre la capa color y emparejar toda la textura
sobre la capa superior, sobre la capa de textura. Digamos que acá entonces vamos a seleccionar esta parte, también le vamos a aplicar entonces un cambio de tono de color. Vamos a tono y saturación. Y ahí tenemos entonces el retoque de nuestro producto. Espero que les haya gustado entonces el tutorial, espero que les sirva bastante y que lo pongan en práctica.